semana de movilización nacional comenzó este lunes 28 de octubre en Chile. La ley de emergencia se eliminó ante la inminente llegada de la misión de la ONU para investigar violaciones a los derechos humanos. ¡Ay, lo agarraron! ¡A Peñasquelo, los conches, tu madre, a Peñasquelo! Se fue Chadwick. Pero los nuevos ministros del cambio de gabinete no fueron ni nuevos ni diversos. Un simple enroque en el grupo de políticos que llevan décadas atrincherados en el gobierno. Y sin escrúpulos, se mantienen en sus cargos los ministros más cuestionados por la sociedad chilena. Mañalich, Cubillos y Larraín continúan en las claves carteras de salud, educación y justicia y derechos humanos. ¡Esto no va a parar! En Santiago se dieron nuevas acciones de evasión en el metro. Le regalamos el país, le regalamos hace 30 años para que hicieran algo y no hicieron nada en 30 años, compadre. El Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció que lleva presentadas 50 querellas por tortura y 15 por violencia sexual. Durante el fin de semana se sumaron dos nuevas denuncias por tortura contra la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda y otras dos por violaciones perpetradas por carabineros. Estoy a tener cox con moneda y los pagos culiados, weón, me botaron de una camioneta, weón. Me violaron, weón, me torturaron de verdad, weón. Por favor, difundan esta weá. Por otra parte, el colegio médico entregó alarmantes cifras. Nosotros como colegio no vamos a usar jamás la palabra normalidad porque esto es lo más anormal que existe. Esto es provocado por agentes del Estado y avalados por las autoridades. Más de 100 personas hayan perdido su visión y decenas queden mutilados. Llegaron 7 balines dentro del cuerpo que no pueden sacar porque fueron muy profundos. Y mira en alto. Mientras la televisión y el gobierno insisten en la normalización, en las principales calles del país el pueblo marcha íntegro. A pesar de la fuerte represión que sigue atacando la movilización y mantiene sitiada a la moneda.